4 niños chicos estudiando, ahí nos apretamos cinturón. Se deja de muchas cosas porque uno no puede comprarlas. Era 1995 y estas fueron las respuestas cuando a los chilenos se le preguntó qué era ser de la clase media. El nivel de ingreso, por cierto, la definía, pero también sus prioridades y aspiraciones a las que podían o no acceder. No se accede, digamos, al cine o a, la cultura en general, digamos, porque también tiene un costo. Han pasado 27 años y el centro de Santiago ha cambiado. Sus edificios, las tiendas, aunque las calles siguen repletas. En el 95 era el punto neurálgico de la clase media. Hoy posiblemente también lo sea, pero ¿habrá cambiado tanto como su escenario? ¿De qué clase te consideras tú? Media. Yo me considero clase media normal. Media. Yo creo que a la clase social media. Se siente clase media porque tiene lo que la clase media histórica puede tener. Por ejemplo, puede tener vehículo, puede tener casa. Pero también están estos otros que quieren tener casa, que quieren tener vehículo y que están esperando la oportunidad. Aunque muchos creen pertenecer a este grupo, eso lo determina el nivel de ingresos. C2, en promedio, 1.500.000 pesos para un grupo familiar de 4 personas. C3, poco más de 1.000.000. Un estudio reveló que en Chile más de 6 millones de personas pertenecen a los segmentos C2 y C3, es decir, son clase media. Un tercio de la población está en este grupo. ¿Quiénes son quienes la componen? Vamos a poder focalizar en esos grupos aquellas ayudas que vayan destinadas a ese segmento. Centralizada y descentralizada, o sea, tanto del gobierno de turno, del Estado, como de las municipalidades. El acceso a bienes y servicios delimitará y caracterizará también a este grupo. Volvamos a 1995. ¿Qué es lo que se deja de hacer? En mi opinión, yo pienso que es esa parte de la familia, el salir, el divertirse, en hacer cosas distintas. No se deja de lado las vacaciones. Señora Fanny, ¿hay vacaciones para usted? No hay vacaciones. ¿Hace cuánto tiempo? Trabajaba habitualmente el jefe de familia, que era varón, y su mujer era dueña de casa o tenía un trabajo muy cercano a actividades domésticas. Eran personas que podían veranear en alguna parte. Los de clase más baja en Cartagena, los de clase media, por supuesto, querían ir al Quisco o al Tabo. No habían estos viajes ni al sur ni al norte, menos al extranjero. Claro, hoy en día hemos ido al extranjero, al Caribe, sí. O sea, hemos logrado que los niños más pequeños, o sea, yo a la edad de ellos no conocía salir de Chile, por ejemplo. Una clase media que tiene acceso al consumo y a bienes que la clase que probablemente antes esa misma clase no la tenía. Yo creo que lo más relevante de esta diferencia entre la clase media del año del 90 y de ahora es su acceso y su capacidad de consumo. El mismo estudio señala que en la clase media la mayoría de las personas están casadas, tienen hijos, pero no tienen casa ni auto. Los temas de la casa y el auto van a seguir siendo siempre y van a ser siempre, desde distintas perspectivas, una prioridad. Me encantaría cambiarme, pero no puedo, no me dan los medios económicos. Es vecina de Puente Alto, según el estudio, la comuna con mayor cantidad de personas de clase media en la región metropolitana. Le sigue Maipú, Santiago, La Florida, San Bernardo, Las Condes, Pudahuel. Y en eso tal vez sí hemos cambiado. Antes era más acotada y más homogénea la clase media, hoy no. La diferencia entre que la clase media versus la clase de antes, hoy día es una clase media mucho más grande. Entonces, eso implica que la clase media tal vez también se vuelve más heterogénea. Si nosotros sabemos quiénes son y cuáles son sus proyecciones, tendremos mejores políticas públicas. Entonces, mientras más nosotros afinemos el diagnóstico, mejor van a invertir los recursos públicos. Y ese quizás sea el desafío más importante, cómo entender las necesidades de esa clase media y crear condiciones para que se desarrolle y avance un segmento de la población que cada día crece más. Ha cambiado, sí, pero ahora las cosas igual están difíciles.